Siempre aquí, laborando muchísimo, buscando la manera, la forma de a este seminario traerle la manera necesaria, relevante, interesante. Obviamente, contando con las experiencias que con tantos clientes que habían encontrado. De ahí yo puedo aprender muchas cosas y de lo que yo aprendo de ahí, lo convierte en mi experiencia, lo convierte en mi competencia, en la vida más. Y es algo que posteriormente tengo la oportunidad en este escenario de poder brindar asistencia, orientación, asesoría. Y además poder trabajar con personas fabricando cualquier cantidad de materiales, contando de hecho que pueden haber innumerables temas a tratar. Pero bien, amigos, están ustedes bienvenidos aquí a este proyecto que se llama Data Mini. Como hemos venido aquí mostrando en este escenario, se ha podido hablar de las tablas, se ha podido hablar de los objetivos, y entramos en materia con el tema de las consultas, que es bastante interesante. Hoy en este video, cuyo título es el proyecto de Data Mini número 021, consultas DT02, parte 02. Vamos a estar hablando cosas muy interesantes que muy seguramente en ningún video de Access no habla. Obviamente no se habla de estos temas porque sencillamente pueden suceder varias cosas aquí, ¿no? Una, porque nunca lo has visto, nunca te has enredado con eso, o lo has hecho, pero consideras que para ti eso ya es un secreto de Estado, que vale mucho precio, vale mucho dinero, que solamente lo puedes montar cuando tú quieras estimar esa cantidad de dinero que quieras tener, producto de utilizar. Pero bueno, la intención aquí es que tal vez algunos dirán, pero ya anda, por Dios, todo lo andan revelando, ¿qué te va a quedar a ti de ganancia en esta vida si todo lo revelas? La verdad, lo que a mí me queda de ganancia es la satisfacción enorme de haber conocido a los clientes. Yo ya tengo mi pago. Arriba, el creador me está pagando. ¿Cómo me está pagando? Me proporciona clientes. Muy buenos clientes que llegan a la vida, me contratan, me dan un tanto de trabajito, que pueden dar un mes, 3 meses, 4 meses, depende. Pero a partir de ahí, yo estoy ganando mi y no poquito, sino que la novia me siento realmente bendecida porque no tengo esa gran ventaja. En esta pandemia realmente ha sido interesante. En esta pandemia, Dios no me ha descuidado, no me ha abandonado, no me ha dejado a mi suerte, no me ha ahorcado, me ha apretado, pero no me ha ahorcado. Pero igual, estoy agradecida con Dios, estoy agradecida con la cantidad de milagros que me han sucedido. Y eso pues hace que día por día mi motivación se incremente, que día por día mi ánimo se incremente, que día por día esa intención enorme de altruismo, de amor a mi propio se incremente para poder aquí estar asistiendo a esta ciudad, poder seguir nuestro proceso de actividad de información relevante e interesante y bueno, en nuestro atamir vamos a mirar cosas interesantes como las siguientes. Vamos a empezar con el tema. Tenemos el siguiente detalle. Uno de los tantos suscriptores, vamos a hablar más exactamente del nombre propio, es Antonio Medina. Amigo Antonio Medina, mucho gusto. Un saludo extensivo desde aquí, de mi patria, Colombia. Aquí, querida patria, ¿verdad?
Y nuestro amigo Antonio, pues, se le comentaba que si tuviera patrocinio, para eso estamos aquí. Entonces, bien, eso hace parte del tema de los formularios, ¿ok? Pero, como yo lo he manifestado, ¿no? Lo he manifestado a través de algunos comunicados que he generado a través de las redes sociales, más exactamente de YouTube, he podido indicar que para el concepto de los contadores, una cosa muy importante que se debe tener de esta manera es existir una tabla de necesidad de un contador. Entonces, acá tenemos unas tablas que empiezan por el término de L, ¿no? Entonces, por el término de L, nosotros vamos a tener una que se llama TL Inmedia Contador, ¿correcto? Entonces, en este momento, la TL Inmedia Contador tiene por ahora uno, que se llama reporte. ¿Esto qué significa? Que el sistema tiene solo dos campos, el tipo y el número. Tipo, el contador, en este caso, le corresponde a reporte, y el número con el que estamos trabajando, frecuentemente 06-007, ¿de acuerdo? Entonces, con este contador que nosotros tenemos, estamos haciendo el ejercicio para poder ir incluyendo los reportes. Recordemos que los reportes, tenemos para eso dos tablas importantes que son TM de la palabra tabla maestra. Quedó con este número 17, así, y
Por otro lado, en el de TN, raya al piso, minería, deben de haber registro 17 ítems con el número de su reporte que representa el primer ítem de ya que alguna vez cuando en el ISPE el reporte 2020-06-005 dirige a visitarle la lista de todas las noticias que registré con ese número de reporte. Alguna vez yo lo mencioné y hacer el reporte era con el propósito de que si yo tenía muchos funcionarios todo el día dando noticias en una base de datos, yo tuviera la posibilidad de conocer cuántos registros agregaron esta persona para posteriormente, por nómina, poderle a esa persona cancelar su labor. Pero para eso es indispensable que tenga en conocimiento la cantidad de registros agregados por ese reporte. Pero, hombre, para eso conocerlo es indispensable para evitar las condiciones. Indispensable. ¿De acuerdo? Por eso íbamos con un nivel. Primero las tablas, la tabla de muchas tablas, luego los algoritmos secundarios, los secundarios indispensables para poder trabajar con el proceso que me permite ingresar el reporte, me permite ingresar los registros del reporte y me permite ingresar algunos cuantos ítems porque siempre falta eso, ¿no? Que yo estoy ingresando y le digo ya, ya no voy a dar protesta, porque no tengo protesta, y lo carga. Ay, pues era porque yo era de la familia, yo era del Ministerio de Defensa, yo era del Ministerio de Interior, yo era del Ministerio de Hacienda, yo era del Ministerio de Vivienda, yo era del Ministerio de Ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco, en la medida que uno va avanzando en el ingreso de registro, se va dando cuenta que le van a ir faltando unas cuantas cositas. Por esa razón teníamos las tablas alternativas, que son las tablas que manejan el tipo, la sensibilidad, la plataforma, las tablas que manejan el aspecto de la clase, de noticia o de tema que se está tratando, el protagonista de la noticia o tema que se está tratando, y el enlace, es decir, dónde puedo conseguir esa noticia, porque obviamente nosotros tenemos un PEC, el PEC tiene catalogado un concepto muy interesante, bueno, las últimas versiones del PEC, y es que, por ejemplo, nosotros podemos enviar la noticia por mes, entonces, si tiene toda la noticia que me crea, toda la noticia que me crea, para los que son más, en abril, en mayo, en junio, en julio, agosto, etc. Del año incluso también, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hacer, es que contamos con una cantidad de datos y tenemos que capturar. Toda esta cantidad de datos va a ser interesante y el fenómeno que se va a ver aquí, porque va a haber mucha dinámica importante, ¿de acuerdo? Mucha dinámica importante. Y aquí vamos a poder apreciar que en el transcurso del lunes, ¿qué pudo ser más alto en cuanto a la tendencia? ¿Qué tiene como tema más tendencia? ¿La política, la educación, la salud, etcétera? Eso va de acuerdo a la cantidad de elementos que me ingresan. Entonces, yo voy mirando mi tema de salud, más política. Es decir, vemos como un país comenta más noticias por política que por otras cosas. Porque de pronto son menos noticias de los animales, menos noticias de los alimentos, menos noticias de la salud, menos noticias de la televisión, de la farándula, etc. Entonces, poco a poco, con el solo hecho de alimentar datos de política, de mi querida edad, vamos a darnos cuenta exactamente qué tiene más tendencia en ese momento. Eso nos abre escenarios interesantes, porque muchas veces la gente dice, a mí me agradaría poder instalar un canal de YouTube, poder hablar de un tema, pero si fuera un tema medido, un tema que mucha gente lo mide, un tema que la gente no pueda, ¿cómo decir?, rechazar esa gana de quererlo ver, quererlo leer, quererlo ver, escuchar. Por esa razón, yo tengo dos canales muy importantes. Tengo mi canal de informática, que es a través del cual yo le enseño a la gente.
tengo mi canal, que la parte jurídica, que se llama Clínica San Rayán, aquí donde hablo de temas como la constitución, política nacional, economía, ministro. No hablo de la historia, política de Colombia, no hablo de ese tema, pero es interesante, es apasionante. Hablo del tema de la oposición, de la réplica. Porque muchas veces la gente tiene una noticia, pero vale la pena que siempre salga alguien protestando, ¿no? Yo me opongo a tal cosa, pero no es oponerse simplemente por oponer. Hay que tener coherencia a lo que es. Entonces, todos estos temas se vuelven relevantes. Todos estos temas tienen tendencia. Y hay que siempre medir la tendencia. Es lo mismo como cuando se habla de las encuestas. Uno dice, ¿quién en este momento es alta tendencia? ¿Sí? Entonces, las mismas encuestas van arrojando sus resultados y van diciendo a la persona, mira, tendencia en este momento es tal cosa. Es como el término de los negocios. En este momento, muchas personas dicen, ¿cuál es el mejor negocio en este momento? Obvio que en este momento el mejor negocio es el negocio de los tapabocas, el negocio de las caretas, el negocio de los materiales, de los desinfectantes, de los desinfectantes que se llaman los cuaternarios. Sí. Es decir, en la medida que nosotros vamos avanzando, vamos encontrando ciertas tendencias a las cuales nosotros podemos agarrar para armar nuestra vida. Por ejemplo, si uno dice, en este momento, ¿vale la pena montar un negocio de un restaurante? Pues uno lo pensaría. Pues un restaurante sí se puede montar un restaurante. Pero necesito tener comedor. No, no necesitas tener un comedor porque recuerda que tienes que trabajar con tu comedor. Así que si tú vas a tener un restaurante, pues no vale la pena que tú tengas un comedor porque para eso pues tú puedes trabajar los domicilios. O sea, tú haces tu comida y generas los domicilios. Pero sí tienes que tener mucho y mucho cuidado en la comida que la preparas. Porque si tú preparas una comida, seguramente llega a esa persona y por tanto yo no lo quiero a la necesidad porque no tiene problema. Ese es el problema, ese es el detalle. Otro punto que la gente siempre mira es, ¿vale la pena en este momento tener una empresa para vender calzado, para vender vestuario? Sí, puede ser, pero muchas veces al vender calzado o al vender vestuario, pues tienes que armar una buena web para poder dejar visible todo el contenido y poderlo exhibir y darle excelentes garantías para el detalle del pago, para el detalle del envío, para el detalle de la entrega del producto y la satisfacción que te deja ese cliente que es prácticamente como un taxi para poder tener tu servicio. Pueden haber muchas cosas más, pero poco a poco la tendencia se va volviendo así. Y la otra tendencia es la parte de la virtualidad. Virtualidad, por ejemplo, para acercar a la gente y materia de cualquier tema. Entonces, hay que empezar por fabricar cosas muy contundentes que te permitan ayudar a crecer como ser humano. Bueno, vamos a empezar a mirar otro punto importante de virtualidad. Entonces, nosotros tenemos acá nuestra tablita. Por el lado de la tabla, TN, no hay mucho que arreglar, porque ya pues prácticamente el concepto, el número, el contador, la fecha, el total de reporte, el total de registro para ese reporte, y tiene en el reporte que la persona que registra en ese momento, ya está, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a mirar por otro lado el concepto de TM Minería. TM Minería es una tabla donde básicamente vamos a tener siempre el ítem, que es algo que va generando incrementalmente un número, ¿sí? Que es un medio que el auto minerador. Tenemos el índice de reporte que es el que se llama la cantidad de ítems que hay en el reporte, la fecha de reporte y un correo electrónico que podría ser como decir, a dónde va a utilizar esta información. La clase de datos, el estado de datos, el país de datos, el tipo, la accesibilidad, el comentario, la cantidad de comentarios que hay. La cantidad de compartibilidad que la revista es, en el enlace, si fue censurado o no, el valor si es una experiencia,
que aquí en este momento nos encontramos que hay dos cosas muy elementales, muy importantes, que por ejemplo nos hacen mucha falta aquí, y es la fecha exacta de la noticia. Porque una cosa es el reporte, que se hace esta información, pero otra es la fecha exacta en que se hace el reporte. Otro punto es el titular de esa noticia, de ese memo, de esa reflexión, ¿sí? Entonces es necesario, pues, tener esos elementos, cosas que no están incluidos en esta tabla que se llama Tecnología y que aquí van a hablar. Frente a esto, quiero contarles también algo muy importante. Nosotros no hemos llegado a volvernos un poco más avanzados a esto, pero les quiero desde ahora contar porque ya hay gente que lo espera. Lo voy a contar así. Cuando nosotros estamos haciendo modificaciones en nuestra tabla y, digamos, han quedado con estas modificaciones, en ese momento alguien pregunta: yo tengo una empresa con 10 funcionarios. Para esos 10 funcionarios, yo cuento con 10 máquinas. Ellos trabajan por turnos. En el primer turno, 10 personas. En el segundo turno, otras 10 personas. Las otras 10 personas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo quiero tomar mi base de datos y convertir mi base de datos en un sistema que se multiplique, un sistema donde haya multiplicación. Es decir, en este caso, quiero hacer lo que nosotros llamamos un backend y un frontend. El backend son las tablitas. Estas deben estar guardadas en el servidor. Y tenemos un frontend donde tenemos varias máquinas, estamos hablando de 9 máquinas, que va a guardar el frontend que compone los formularios, las consultas y los reportes. Una vez que se divide esa base de datos, se establece el backend y el frontend. El backend se instala en el servidor y el frontend se instala en los diferentes computadores, ¿no? De esas nueve personas. Todos van a empezar a operar alimentando información y todos van a estar usando permanentemente las tablas correspondientes a donde va guardando la información. Pero oigan bien esta parte: cuando en un futuro esta base de datos tuviera un campo, como por ejemplo, vamos a pensar en esta tabla, digamos que es de ingeniería, vamos a pensar en esta tabla de ingeniería. Yo tomo TN de ingeniería y le digo yo en vista de cine, voy a darle otros elementos que no tengo acá, como son por ejemplo mi fecha, vamos a poner una fecha. Dato, día, ¿cierto? Día, y acá le pongo el número de fecha, y adicionalmente acá pongo el titular, esto es texto corto, entonces en fecha dato, yo le digo en un formato, en fecha corta, listo. Le pongo la máscara de entrada, entonces aquí pongo aquí, en este momento que sí, y entonces pues pongo como máscara de entrada, esta corta, el siguiente, bueno, ya la tengo, y por otro lado tengo la del titular, entonces la del titular de 255, pero en el formato yo quiero que la hago más bien, para que todo lo que yo estoy escribiendo que en la consulta no quede absolutamente nada minúscula. ¿De acuerdo? Entonces, como ya tengo estos dos elementos acá montados, entonces, ¿qué pasa? Son nuevas cosas que quedan registradas aquí, ¿correcto? Nuevas cosas que quedan
Vamos a guardar. Entonces, si yo tengo ya una base de datos y ya he ingresado cualquier cantidad de instrucción, tenemos que hacer un especial. Porque es difícil que tenga que poner nuestra base de datos al estado unidad. Entonces, yo representa que tenemos que poner y en una base de datos, coger y montar todas nuestras tablas, nuestras consultas, nuestros reportes, los módulos, las mapas, todo es montar, ¿no? Y después, otra vez, también, ya con los nuevos campos, y otra vez, con la copia, va a ser. ¿Por qué las cosas así? Porque sucede que si nosotros no hacemos esta operación, tomamos la decisión de hacer, digamos, de coger la información, digamos, las tablitas, contarlas. Entonces, podemos correr con riesgo la información. Correr con riesgo de que no nos preguntaran por qué. Entonces, es muy delicado. Otro punto importante, bueno, aquí vamos a guardar, ahorita vamos a hacer una pequeña revisión. Otro aspecto muy importante está representado en lo siguiente. En este momento nosotros tenemos, por ahora, tenemos solo dos consultas. Tenemos una consulta de actualización, y tenemos una consulta de selección. La consulta de selección, como tenemos acá, aquí tenemos una consulta de selección. En esta consulta de selección tenemos ID de reporte, ID de ítem, fecha de reporte, las informaciones, país y sensibilidad. ¿Sí? Eso es lo que tenemos en el país. Tenemos conectado el ID de reporte con el ID de reporte registro. ¿De acuerdo? Con esto que tenemos acá, nosotros, acá, tendríamos para poder crear un formulario. ¿Sí? Un formulario. En este momento, nosotros tenemos solo un formulario con el que estamos agregando la información que tiene que ver con la palabra
creado dos nuevos montones, campos, en la tabla que se llama Geminería. Se hace necesario poderlos ingresar para que hagan parte de la estructura del diseño del centro comunal. Entonces, para eso tenemos que hacer este entonces, aquí como tal, nosotros tenemos que contar con estos dos nuevos campos que hacen falta. Recordemos que en este escenario, este formulario, tenemos un origen de registro. Vamos a mirar lo que es de la hoja de social. Ese origen de registro que tenemos acá es Geminería. También tenemos que tener presente que tenemos un orden de evolución y que cuando estamos agregando algo nuevo, obviamente no se debe dar claro que el orden de la evolución. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a abrir un poquito de espacio. Y en este espacio, entonces vamos a poner la fecha. Entonces acá, esto pues realmente pone la fecha del registro, el día que apareció y el titular de esa noticia. Puede estar aquí abajo, no hay ningún problema. Vamos a agregar esas dos cosas nuevas que incorporamos acá. Tengo la fecha y el otro día, pues, acá. Y tenemos el titular, entonces la reunión primero. Entonces aquí vamos a poner acá el formato, vamos a ver aquí el formato, vamos a poner aquí este, vamos a poner el formato y vamos a poner el movimiento, vamos a ver que hay que organizar apoyado para que se siente mejor. Entonces está en este momento, está dando aquí por el lado, vamos a poner acá. Y ahí es donde voy a poner así, titular, noticia,
si me cobra es Shift Enter. ¿Listo? La noticia hacia acá. Bueno, ok. Entonces, ya tenemos esto ahí. Ahora, revisemos un momento el orden de tabulación de este escenario. Es acá tenemos el estudiante. La idea es que caiga en fecha, ¿cierto? Entonces, como aquí vemos, fecha, dato, día, tiempo, enlace. Fecha, dato, toma, se desplaza hacia arriba, colocándolo debajo de la palabra sensibilidad. Y le damos a aceptar. Después del enlace, ¡pam!, pasamos a titular. Entonces, anotamos la información correspondiente. Listo. Entonces, creo que aquí ya no sería malo que tendríamos que realizar acá un cambio en este formulario. En este subformulario. De hecho, cuando este subformulario ya quede grabado, en el momento que nosotros abramos el formulario principal que se llama ETM, que diría ETM, que diría Rayantizo ya, pues se va a buscar. Vamos a otro punto importante. Cuando estamos en el ETM, dije ingeniería, Rayantizo Dato, vamos a buscar la información. Nuestro amigo Antonio Medina preguntaba, ¿dónde está la situación de los contadores? Primer punto para entrar en la clase. Este formulario que se llama FM, debe tener un campo montado en el encabezado formulario, que es un cuadro combinado donde está allí exhibiéndose o manipulándose o trabajándose la dinámica del contador. Ahí, cuando tú entras, vas a mirar en la hoja de datos, en la hoja de propiedades, y te vas a ubicar en la pestaña de datos, y te vas a ubicar en la propiedad de la fila. Entonces ahí vamos a apreciar, dice, CDF, tecnología, vamos a cargar, y para examinar la propiedad en el espacio digital, digamos que el escenario donde está reflejada la visualización de la tabla que es el contador. Y en la tabla pues, tenemos dos campos, que son el tipo y el número. Este, que es el tipo, debe estar criterizado con la palabra report, con el propósito de que cuando se abra, se va a dar la palabra report. Y este dato es que a la derecha está confirmando la visualización como acá está el contador. Bueno, por otro lado, en la parte de la pestaña formal deben estar disimulando el número 2. Debe estar exhibiendo la acción de 2,2. Estos datos, obviamente, no se visualizan porque aquí la palabra visible es una propiedad de formal que está con la pestaña no. Eso significa que ese cuadro combinado de contador no queda visible porque no queremos que se vea ese dato ahí. Esto es una situación donde el proceso va a trabajar muy internamente, ya va a ser algo muy transparente para el usuario. El usuario va a ver el número mejor, pero yo a ver cómo es el proceso. El proceso solo lo conoce la persona que está haciendo la animación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este punto tenemos el portal, ahí está. Este contador, este cuadro combinado que hace parte del contador, si vemos en el diseño, vemos en la hora de la actividad, no tiene nada. Ahí no hay agarrado el número seguido. Ahora bien, la pregunta que se haría a la gente es, bueno, ¿dónde está amarrado el número del contador? Si nosotros vamos al punto de la conexión formulario, vamos a la hoja de propiedades. Ahí aparece el tipo de selección formulario, aparece el formulario. Y vemos el evento en donde está la propiedad alta carga 1. Y ese proceso vamos a ver. Ahí está el tal contador. Si te das cuenta, mira la selección que tiene. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Son 12 líneas y 12 líneas.
actúa significa encargar, informar, o sea, cuando yo entro en el estado, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos una variable privada con el nombre tipo que tiene el mejor espacio, que va a almacenar la palabra puerta. Tenemos de entrada datos relevantes que están trabajando últimamente con el modelo de este proyecto, como son el color, el fondo, el encabezado, el color del detalle, el color de la página, la imagen que se establece, el título que se entrega ya en el encabezado del formulario. Y aparte de eso, después viene esta parte que dice, este código es para contadores. Entonces, tipo NBM, porque es igual que la comida. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va a almacenar la palabra reporte en el cuadro combinado, que se llama NBM. Ese es el que está en el cuadro. Él lo alimenta. Cuando lo alimenta, entonces una vez alimentado, lo que vamos a hacer es buscar el campo que se llama me.inReport, que se encuentra en el reporte padre, y le vamos a decir que establezca ahí el resultado de lectura que toma de acuerdo al cuadro combinado, que se llama CNRT.1, que va a cubrir el número. Es un dato numérico y va a sumar 1. Gracias, acá dice en el 2020, 00007, así, para vos, 2000, o sea, ya, 2018, eso es lo que va a recibir la pantalla. Y después de que recibe la pantalla para buscar que el usuario, no modifique el dato escrito ahí, se bloquea ese control con esta instrucción me.inReport igual true. Es decir, bloqueamos en ese momento el control para evitar que la persona pueda modificar. Y después, entonces, proseguimos con pasa al siguiente control, en este caso es este reporte, y ahí ponemos el focus. En este caso el focus es colocado el control ahí, para esperar que el usuario incorpore la fecha. Y después de ahí, ya viene lo demás, en la lectura del nombre, pasa a su formulario, y ahí empezará a generar toda la información con esa información. Cuando una vez que esto está terminado, si uno dice, bueno, yo quiero grabar, en el momento en que se graba la información va a suceder algo importante. En el momento en que se graba la información, lo que va a suceder es que va a adoptar un valor a la variable que se llama DP contador, que obviamente está alimentada por una, está tomando información que le va a alimentar a una función pública. ¿Sí? Entonces, esta función pública va a estar enunciada en la consulta de actualización. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el dato que va a quedar guardado allí? En ese momento. Luego porque abre un punto de reporte y le pone un valor. O sea, luego tiene el punto de reporte, que es un campito que no está haciendo parte de nada, que está ahí montado, pero no está haciendo parte de nada. Pero en el momento que se va a grabar, ¿qué va a hacer? Tiene el punto de reporte, y va a poner el dato que tiene el mismo que está ahí, y se lo va a dar a ver el siguiente reporte. O sea, si tiene uno, y después va a decir, sabemos lo que está ahí. Y después vamos a establecer una instrucción donde vamos a bloquear el sistema de preguntas para las consultas. Entonces vamos a decir 2NB.3Parse y empezamos a iniciar las consultas. Este es 12NB.3Parse. A pesar de este 12NB.3Parse, lo que hace es alimentar el sistema de preguntas. Esa pregunta se va a proceder a realizar la consulta en la organización. Se va a utilizar el filtro de cada uno de los cuadros. ¿Sí o no? Este es el sistema de preguntas.
no sé, quieres actualizar, ¿verdad? De el contador, dejándolo listo para un próximo archivo, dejándolo listo para un próximo archivo. Y le conviene el 12 en el punto de parte 3 de los datos. Por último, el sistema te manda un mensaje que dice: el contador te mandó un molesto. Information es el tipo de imagen que presenta el cuadro que se presenta y el título este es el número de la aplicación que en este momento tenemos que comentar a mí. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando ya todo esto termina, pues hay una situación que me preocupa, lo voy a hacer. Cuando yo voy a decirle guardar, se lo debo decir en el mismo. Ya no quiero trabajar más con el síndrome de reporte. Entonces, como no quiero trabajar más con el síndrome de reporte, es necesario cerrar el formulario con una señal de terminación de proceso. Es que no lo tiene. Pero es verdad, pues hay que aplicar, pero la idea es que es cierto. Entonces, al cerrar, simplemente en el momento que yo vuelvo a ingresar, entonces tiene que dar el mismo número. Entonces, para poder cerrar esto, tengo que hacer lo siguiente. Yo tomo acá. De dos monedas. Entonces, lo que voy a hacer aquí es decir: grabo la información y apenas grabo, el sistema tiene que salir. Entonces, la ingresa. No sé qué voy a hacer. No. ¿Verdad? Yo voy a cerrar. ¿Qué? ¿O qué te trae si voy a cerrar? Gracias por. Pero no lo voy a poner a decir el nombre, simplemente voy a hacer espacio y voy a poner un mensaje que le mandé, uno, voy a aparecer NAMEN, es decir, que es apropia el nombre que tiene en ese momento el formulario y ya le entiende que es ese formulario que va a cerrar. Cierra ese formulario y a dónde debe de regresar, a mí. No es nada malo que está por ahí. Entonces, esa era una línea que faltaba y poderla establecer. Ahora cerramos acá. Vamos aquí a terminar acá, cerrando. Aquí con esto ya acabo de estar establecido el manejo del computador, para que sea muy presente. Hay cosas muy interesantes que se tornan en esta clase de cuatro. De hecho, la medida en que vayamos avanzando en la etapa de la situación es que efectivamente es limitada. ¿De acuerdo? Vamos a grabar aquí y vamos a grabar. Una cosa que yo quiero anotar aquí dentro de la escritura, voy a mencionar aquí, aunque no voy a aplicar, pero lo voy a mencionar para que se vea un poco. Cuando nosotros tenemos una tabla que tiene datos prácticamente establecidos como fecha de validación, especial esas dos cosas, o que un texto, por ejemplo, un texto, un dato que tenga un campo y por tanto texto por la instrucción que digamos tenga por ejemplo vamos a dar todo si tú tienes texto por, ¿no? Vamos a poner en el reino todos los textos por tienen algo y es una parte que se puede permitirlo y se puede aparecer en el principio. ¿Qué sucede cuando el término permitirlo no se va a aparecer en la respuesta? La primera cosa que va a suceder es que si usted intenta hacer un anexo, digamos, de datos, así como está, no le va a permitir. Entonces, cuando usted tiene, por ejemplo, reglas de validación, como esta que tenemos acá, y usted está trabajando con un temporal, y el temporal también dice que tiene lo mismo, tampoco le va a permitir hacer eso. Esas son cosas muy importantes que tiene que tener en cuenta cuando se trata de hacer una consulta de anexo.
en la consulta de misión es importante que la tabla a la cual se pretende dar registro, esta tabla que recibe los registros no debe tener en ningún momento ese término permitir lógico cero en el camino A, porque por lo de la recibida es así. Dos, esta tabla que va a recibir el dato de función a una consulta no debe tener en esta postura una regla de validación ni de su validación. No debe tener valores predeterminados, como fecha de pago, la tarjeta, esta fecha, para que pueda suceder el ingreso de dato que viene por medio de una consulta de actualización. Para que lo tenga muy presente, muy presente. Entonces, preguntarán ustedes, ¿no? Preguntarán ustedes, ¿no? Ah, pues entonces, el valor determinado, los campos que son calculados, los campos que tienen regla de variación, los campos que tienen una situación de término cero en respuesta a no. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta. Estas tablas pueden ser cuando tú vas a estar trabajando y tener un mismo formulario. Están cuando pongo un formulario, no hay problema. ¿Sí? No hay problema. Está limitado. La idea es que hay cosas que tienen que decir que tienen que tomar automáticamente la decisión. Y automáticamente el sistema de las primeras. ¿De acuerdo? Entonces, ahí en ese punto se puede hacer. Pero cuando se trate de hacer manejo de históricos temporales, pero más exactamente históricos, no es conveniente, no es conveniente que la tabla tenga estas cosas. Quiero que tengan que permitir lo que quisiera decir. Que no tengan la regla de validación, que no tenga valor predeterminado tampoco. Lo único que sí es aceptable es el calcular. ¿Sí? El tipo de dato calculado es aceptable. Pero esas otras cosas no, porque esto genera un error. Y si genera ese error, bueno, amigos y amigas, entonces vamos a seguir con esto. Yo voy a seguir alimentando más un tráfico acá a la media de después. Siempre vamos a estar mirando las posibilidades de que cuando nosotros intentamos la entonces mi sistema en este momento tiene presente 5 cosas por hacer. Esas 5 cosas por hacer, ¿cuántas están habilitadas en este momento? 1. Ah, perdón, 2. 2 están habilitadas. También el aplicativo y ya, ¿no? La persona no tiene nada todavía porque tampoco. La medida que nosotros vamos avanzando, vamos a empezar a repetir cosas que son necesarias en la vida. Cuando hablamos de usuarios de distintas veces, porque en Nicaragua no se puede permitir un usuario de a todos. Entonces ya estamos como a generar cuando se trata de procesos, es que en el momento que nosotros ya vamos muy avanzado, los procesos deben existir, porque a veces tienen algunos procesos para que vaya de una tabla maestra a un histórico, procesos, por ejemplo, para actualizar cosas, procesos, por ejemplo, para crear, digamos, tablas especiales para animar información para buscar el mensaje. Procesos para, por ejemplo, manejar la lista de las consultas, de los formularios, de los informes, de las tablas, ¿sí? Entonces, todo eso está limitado. Cuando hablamos de las personas en este momento, ahorita no está creciendo, pero yo creo que las personas deberán analizar los pasos que necesitan, porque las
La razón del proceso es que cuando hay muchas situaciones así,
con un contador. En este caso lo que usa también se llama, acá, FMNAP, NAP es la versión, FMNAP es la versión. La idea es que a través de un mismo vamos a llegar a esta opción para ponerle acá mucho la opción. Entonces, este que es un lugar es lo que entonces acá lo que vamos a hacer es que aquí, por ejemplo, podemos aquí espacio más acá, otros procesos. Entonces, otros procesos han tenido otro formulario donde tenemos esta transición, pero
Si necesitamos en el Estado, necesitamos en el país, por ejemplo, aquí en el tipo dice también puede que a veces se presente simplemente imágenes, ¿no? Gracias.